Muy buenas noches. Quedan pocos días para la noche de Navidad. Desde ya vivimos en un ambiente de felicidad, alegría y celebración familiar. Continuamos en el sexto día de la novena de Aguinaldo, esperando el nacimiento del niño Jesús. Recordemos que la mejor canastilla es ofrecerle al niño Dios una cantidad de esfuerzos personales para ser mejores cada día. Iniciemos con mucho gozo y con mucha alegría diciendo: Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquemos en esta novena todas nuestras intenciones, sabiendo que ese gran Salvador, ese gran Mesías que viene, obrará en todas ellas, pidiendo por la salud de todos nosotros, de todos los enfermos, de todos los venezolanos y de todas las personas en el mundo entero, pidiéndole al Señor que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ellos, que los sane, que los salve y que los libere, pidiéndole también a ese niño Jesús, por todo el clero, por nuestro Santo Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos, por todos los laicos. En esta noche queremos pedirle por todos los servidores de Radio Natividad, de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por todos los que de una o de otra forma forman parte de este gran grupo de Radio Natividad a los pies del Señor, también por nuestra patria Venezuela y por todos ustedes que están siguiéndonos y ustedes aquí presentes. Iniciemos entonces esta santa novena esperando con gozo y alegría la llegada de ese gran Mesías. Iniciamos entonces con la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por medio del amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, dulcísimo Niño Jesús, que le dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte todos tus devotos. Todos tus devotos para nuestra misericordia. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven a nuestras almas que sufren, ven, ven, ven.
sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestra alma que sufre, ven, 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 ven a nuestra alma que sufre, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto que sufre, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte abrazo. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto que sufren, ven. Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto que sufren, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto que sufren, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto que sufren, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, ven, ven. De las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, 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 ven a nuestras almas. Abrácense en los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas que sufren, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas que sufren, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, no.
del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ante mí mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, posternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven. Ave María Purísima. Sí. Hemos finalizado el sexto día de la novena de Aguinaldo al Niño Dios. Nos preparamos con un corazón dispuesto para el gran banquete de la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la sexta misa de Aguinaldo. Los aguinaldos son regalo de Dios que nos da a todos. Nos regala la palabra, nos regala la Eucaristía, nos regala la presencia de Dios en medio de todos nosotros y nos regala lo que necesitamos con urgencia, la esperanza, la fe y el amor para seguir siendo cristianos convencidos del que el mundo tiene que ser mejor cada día. Recibamos con mucha fe y alegría al presbítero Joel Javier Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Llegaron las Navidades, felices vamos a ser, cantando de mi canción. Qué alegría volver a ver gente en Radio Natividad que vengan a darle calor a este templo tan hermoso. Hoy la palabra nos invita a enamorarnos de Dios y hemos escuchado en las intenciones bodas de plata, matrimonios. Quiero encomendar también
a Lid Méndez y a Isidra. Hoy están cumpliendo 53 años de casados. Quiero encomendar a Antonio Colmenares y a su esposa Luisana, que celebran 16 años de matrimonio. Al doctor Casañas y a la doctora Nelliver, ginecólogos del Hospital del Seguro, 25 años de matrimonio. Y a tanta gente que un día como hoy unieron sus vidas delante del altar de Dios. Encomiendo también a cada familia que he visitado hoy. Ustedes saben que soy párroco de dos parroquias y esta tarde estuve visitando toda esta zona de Monterrey, la Treboleña, la calle de Corpuelé, y la gente muy entusiasmada al recibir al sacerdote. Así que pido por todas esas casas donde han ido los seminaristas y los sacerdotes a bendecir pesebres para que la gracia de Dios esté con todos en esa noche de Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Aprovechemos el canto para pedir perdón de nuestros pecados. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédenos que cuando vuelva Él revestido de gloria y majestad, nos llenemos también de alegría al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amada, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mire que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra. Ha llegado a la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo. Ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas, déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantos en su honor, nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa.
Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Qué bonito escuchar este relato del Cantar de los Cantares y descubrir cómo Dios vive enamorado de su pueblo. Ven, amada mía, ven a mi jardín. El Señor vive con nosotros ese matrimonio que debe existir entre el amado y el amarse. Hoy nosotros debemos responder recíprocamente al amor que Dios nos tiene. Esa debería ser la obligación de todo cristiano. Al darnos cuenta que Dios vive enamorado de su pueblo, el pueblo debería responderle de la misma manera a Dios. Pero es lamentable y asusta que hoy nosotros los seres humanos, aunque nos profesemos cristianos, aunque vayamos a las iglesias, aunque hagamos el pesebre, andamos más distraídos que nunca. La relación con Dios debe ser como la de un matrimonio. Hoy estamos recordando a varias parejas que celebran su aniversario, una de ellas con 53 años de matrimonio. Ustedes los conocen, los siguen por la radio, Alí e Isidra, que siempre tienen esos programas por Radio Natividad y por TRT. 53 años amándose, así debe ser nuestra relación con Dios para que funcione nuestra vida, pero en muchas partes no es así. Entendemos el amor como el uso de la otra persona y así también utilizamos a Dios. Solo nos interesa a Dios cuando estamos enfermos. Solo nos interesa a Dios cuando estamos en una quiebra económica. Solo buscamos a Dios cuando una mujer o un hombre nos rompe el corazón. Pero cuando tenemos abundancia, cuando tenemos salud, cuando tenemos belleza, el último es Dios en nuestras vidas. Hoy lo notamos con la gente distraída en las cosas del mundo. Estamos en medio de una pandemia que nos lleva a la muerte y sin embargo muchísima gente distraída que no busca a Dios. El Señor les habla, el Señor se les manifiesta. Hay signos y no los quieren leer. Pues hoy la palabra nos invita a enamorarnos de Dios como Él vive enamorado de su pueblo. Pero aparecen los políticos a la puerta de la casa y ahí sí salimos a escucharlos, a recibirlos. Aparece un mujerón a la puerta de la casa, ahí sí todo el mundo se concentra y le presta atención. Pero cuando aparece algo de Dios, eso nos suena aburrido. Cambiamos de emisora, cambiamos de canal. No nos interesa Dios. Saber que Dios es nuestro último destino, encontrarnos con Él en la eternidad. Pero nos va a suceder, como lo dice también el Evangelio, muchos tocarán la puerta y dirán, Señor, Señor, y Él nos dirá, no los conozco. Claro que para poder vivir 53 años de matrimonio, o 25 o 30, es necesario que ese amor se convierta en gracia de Dios, que recibamos esa gracia. ¿Y cómo la buscamos?
la buscamos en los sacramentos, la buscamos en la oración, la buscamos en las obras de misericordia, la buscamos en el perdón y en la reconciliación. Pero hoy no, hoy el egoísmo, que es todo lo contrario al amor, se adueña del corazón del hombre y por eso no nos interesa a Dios. Nos estamos enfriando demasiado. En estos días veía yo fotos de Instagram de muchas iglesias del país y del mundo, las iglesias vacías, muy raras las iglesias que están llenas, sobre todo aquí en los Andes, la gente va, cómo no, pero este año tampoco ha sido como en otras épocas. Pero es porque la gente ya no quiere levantarse, es porque la pandemia nos llevó a la pereza, nos llevó a acomodarnos, nos llevó a la mediocridad. Si nos dijeran que hay que levantarse para ir a un mitin político donde nos van a regalar $1,000 a cada uno, la gente ni siquiera iría a la casa a dormir, estarían todos, incluso los viejos y las viejas, allá en la cola pidiendo los $1,000, porque para Dios me duele la rodilla, para Dios me duele la columna. Pero cuando van a repartir oro o dólares o mercados, a nadie le duele la columna, a nadie le duele la rodilla. Incluso cuando van a la iglesia, todo el mundo pide un baño, no se aguantan, pero vayan a un banco a cobrar la pensión a ver si les da ganas de ir al baño. No, es que a Dios lo tenemos así, a Dios le exigimos, Dios no nos exige a nosotros, pero a Dios sí le queremos exigir. Por eso la reflexión de esta noche es que nuestra respuesta hacia Dios tiene que ser como la respuesta de Dios hacia nosotros. A Dios no tenemos que ponerles condiciones, y lo digo con toda libertad. Una persona que pase de 50 años debería enamorarse más rápido de Dios que un muchacho de 20, porque la naturaleza va indicando que está más cerca de la muerte, aunque hoy puede morirse un muchacho de 20 años. Pero la naturaleza dice que después de los 50 ya viene el atardecer de la vida. Pero es al revés. Ahora pareciera que los niños y los jóvenes buscan a Dios y los adultos no quieren saber nada de Dios. Los viejos no quieren saber nada de Dios, tanto que se meten en esas olas del pecado. Mucha gente por ahí les dice y lo señala, viejo verde, imagínense, un viejo de 70 años manoseando a una nieta, manoseando a una hija. Llegar al atardecer de la vida en esas condiciones es darle la espalda a Dios. Pues hoy la palabra nos dice que Dios nos ama demasiado, que Dios nos ama como somos, que Dios nos entiende, pero nosotros no queremos entender a Dios. Nosotros le ponemos condiciones a Dios, nosotros le exigimos a Dios. Dios nos lo da todo, algo que me molesta a mí muchísimo. Y lo he dicho en otras misas. Anóteme ahí una misa por la salud de Pepe Mujica, $1,000. Como si la salud Dios la diera por $1,000. No, y no es el dinero ni el materialismo. Es que si yo le voy a pedir la salud a Dios, no lo hago por $1,000. Lo tengo que hacer por un compromiso, por enamorarme de Dios, por hacer un servicio en la parroquia, por dedicarme a algo bueno. Pero lamentablemente todo ahora se ha convertido en compra y venta. Damos $1,000 para que Dios le dé el descanso eterno a un alma. Eso me da más risa. La eternidad no vale $1,000. La eternidad vale la fe de unos cristianos que creen en el cielo, pero que el que crea en el cielo viva como ciudadano del cielo. No podemos acostumbrarnos a que yo compro a Dios como compro a un esclavo, como compro a un servidor, como compro a mi cocinera. No, porque Dios no es empleado nuestro. Pero mucha gente lo considera así, y por eso muchos se acuerdan de Dios nada más cuando tienen tristeza, cuando están asustados porque a lo mejor tienen un tumor, cuando la mujer los está dejando. Y así no debe ser nuestra relación con Dios, porque la relación con Dios debe ser como la de un bonito matrimonio. Tener detalles de amor con el Señor, ir a misa con alegría, no por un deber, sino porque necesito ir a misa. Y vuelvo y repito, los más viejos con más rapidez. A mí me entristece mucho cuando la gente mayor se desentiende de Dios. No, es al revés. Mientras más mayores, más deben buscar a Dios, porque es el momento y la oportunidad para arreglar las cosas. Dice la palabra de Dios, arreglen las cosas mientras van caminando. Cuando uno está entubado, y yo se los digo porque lo viví, eso es mentira. Uno no escucha nada, uno no ve nada, uno no entiende nada. Usted está es dormido, yo no me acuerdo de nada. Así me haya hablado el doctor Gámez o el doctor Prato o la doctora Yoleida, yo no me acuerdo de nada. Ahí lo único que está con uno es Dios y la conciencia. Por eso, arreglemos las cosas con Dios mientras estamos caminando, mientras estamos respirando, mientras estamos hablando. Dígame eso cuando lo llaman a uno para visitar un enfermo que tuvo 3 meses enfermo
y lo llaman a uno cuando ya no puede hablar. ¿Ya para qué? Llamen al sacerdote para que esa persona arregle la vida y se enamore de Dios cuando todavía puede hablar, cuando todavía puede pensar, cuando todavía puede sentir. Pero lamentablemente a uno lo llaman es como para que mate rápido al enfermo. Busquen al padre, a ver si se muere. No, eso no es lo que significa el sacerdote, eso no es lo que significa Dios. Por eso, queridos cristianos, a la víspera de Navidad, este día de la novena, nos pide enamorarnos de Dios, como esta lectura tan hermosa del Cantar de los Cantares. Enamorémonos de Dios, como lo hizo María, como lo hicieron los santos, como lo hicieron los apóstoles. Enamorarse de Dios no es ser un fanático, eso tampoco es amor a Dios, eso es querer figurar y pantallar. Enamorarse de Dios es servir, dedicarse a las cosas de Dios, ayudar a enseñar catecismo, ayudar en la parroquia, ayudar en Cáritas, ayudar en los apostolados, pero que nos hagamos sentir como un enamorado se hace sentir delante de su amada. Cuando yo era cura en la Sierra de Perijá, allá no me mandaban seminaristas como hacen aquí en el Táchira, que le envían seminaristas a los sacerdotes. Allá me enviaban soldados porque yo era capellán militar. Y los soldados hacían conmigo en la parroquia lo que hace un seminarista aquí en San Cristóbal con una parroquia. Ayudaban en las lecturas, ayudaban a organizar la gente. Pero los soldados, como no eran seminaristas, se enamoraban de las guajiritas. Y el cuartel quedaba, como decir, aquí es la iglesia, y el cuartel de ellos quedaba en la Cuesta del Trapiche. Después que pasaba Semana Santa, después que pasaba Navidad, en ese sol de la Sierra de Perijá, los soldados iban a visitar a las muchachas, a las que ellos pretendían, porque estaban enamorados. Cuando uno está enamorado, los sacrificios no le duelen. Cuando uno está enamorado, las distancias se hacen cortas. Cuando uno está enamorado, la voz de los demás, uno no la escucha. Por eso, cuando estemos enamorados de Dios, no nos debe doler el sacrificio. No nos debe doler si una misa es corta o es larga. No nos debe doler si tenemos que arrodillarnos o estar parados. No nos debe doler si el párroco nos pide un favor, porque todo lo estamos haciendo por amor a Dios. Hoy necesitamos que el pueblo cristiano se enamore de verdad de Dios, porque da vergüenza y tristeza que muchos hoy vivan enamorados de las dádivas de la política, de las mujeres de este mundo, de los futbolistas, de los artistas, pero Dios estorba en la vida de muchos cristianos. Muy bonito decorar la casa de Navidad, hacer el pesebre, pero si en nuestro corazón no cabe Dios, ¿para qué decoramos? ¿Para qué hacemos pesebre? Que nuestro corazón se ensanche para que el niño Dios pueda nacer de verdad el 25 de diciembre en nuestras almas y que nosotros tengamos ese sentimiento bonito de saber que Dios vive en mí, como lo dice San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Pues amemos al Señor, amémoslo y sintamos que es un matrimonio y que de verdad respetemos ese amor a Dios con algo muy grande que se llama la fidelidad a Dios. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Oremos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, que debemos ser los primeros enamorados de Dios para que no lo cambiemos por nadie. Roguemos al Señor. Por Venezuela, un pueblo que ha sido tan católico, pero ahora nos vence la pereza hasta para ir a misa, para que el Señor nos renueve en la fe y seamos venezolanos enamorados, como lo hacen los colombianos. Roguemos al Señor. Por esta estación radial, Radio Natividad, qué alegría ver gente hoy en Radio Natividad, cuando hemos dejado tan sola la radio, para que el Señor permita que esta obra siga haciendo el bien en toda esta tierra tachirense. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, por los que están tristes, por los que están amargados, para que busquen el consuelo en el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños y los jóvenes, para que se entusiasmen a amar a Dios, para que sus padres y sus abuelos muestren el amor a Dios a sus nietos y a sus hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos de COVID, que han aumentado enormemente. Esta semana murió mucha gente conocida, pero como estamos parrandeando y estamos distraídos, ni nos damos cuenta. Para que el Señor nos ayude en contra de esta plaga y no llegue el Omicron a Venezuela, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tengamos muchos enamorados de Dios que quieran ser sacerdotes y monjas, roguemos al Señor. En silencio, cada uno, recuérdele al niño Jesús sus necesidades,
las necesidades que estamos encomendando al hacer esta novena de aguinaldos. Padre bueno y amoroso que nos amas tanto, que te desbordas de amor por tu pueblo, danos la gracia de ser recíprocos y de mostrarte nuestro amor también. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino y ustedes en casa ofrezcan su propia vida. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a las ganas de amar a Dios de verdad, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Confiado, Señor, en tu misericordia, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que la celebración de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Respondan con alegría: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Viene ahora el momento más santo de la misa, la consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro.
pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el amor de Dios para con su pueblo. Su voluntad se hace en el amor. Por eso, agradecidos, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Con una señal nos regalamos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. El ángel Gabriel la anunció a
Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos, que esta comunión, Señor, proteja siempre a tu pueblo, a fin de que entregados plenamente a tu servicio, alcancemos la salvación del alma y del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga a los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, quienes ofrecen esta sexta misa. Recordarles a todos que hay que hacer bien la canastilla al Niño Jesús, ojalá puedan confesarse y recibir la Sagrada Comunión. El 25 de diciembre es día de doble precepto. No se puede trabajar y hay que ir a misa. Esa norma no ha cambiado en la Iglesia. Faltar a misa el 25 es motivo de confesión. Otro día de doble precepto es el 1 de enero. No se puede trabajar y hay que ir a misa. Faltar a misa el 1 de enero es motivo de confesión. Muchos se la dan de santurrones, no van a misa el 25 y el 1 de enero, y entonces el domingo están comulgando en misa. No, Señor, si yo no tengo tiempo para Dios, no tengo por qué ir a comulgar. Tengo que estar enamorado de Dios. Recordarles ya, esta es la etapa final de los almanaques católicos. Los últimos 100 almanaques que quedan se van a vender a 5,000 pesos aquí en Radio Natividad. Así que el que desee puede venir esta semana a comprarlo, porque seguramente van a volar. Les recuerdo que en la UNE estamos también confesando todos los días hasta el 24. Tenemos misa a las 3, los domingos a las 3 de la tarde y confesiones desde las 2. Ha ido muchísima gente que ha escuchado por Radio Natividad. Allí estamos confesando en la parroquia universitaria. Las misas en la parroquia de Monterrey son a las 6 de la mañana, el 24 a las 6 de la tarde, el 25 a las 10 de la mañana, el 31 a las 6 de la tarde, el 25 a las 10 de la mañana. También se pueden confesar allí. Están respondiendo muy bonito a estas comunidades, se está llenando la iglesia todos los días. Hoy fue Ecos del Torbes también a transmitir la misa y estamos visitando los pesebres. Mañana vamos a visitar los pesebres en Pinares del Torbes y los Frailejones. Y pasado mañana en la urbanización Los Alpes y Sotavento de la avenida El Demócrata. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Desde sus casas regálenme la bendición. La Santa Misa en el altar de la Madre de Jerusalén acaba de terminar. Ahora comienzan sus vidas para que se enamoren cada día más de Dios. Podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Jesús, 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 yo vi a Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.